Tú sabes muy bien que yo sé dónde está tu hijo. Tú sabes que yo sé dónde está toda tu familia, dónde trabajan, dónde está tu casa. Yo tengo tus documentos, si no yo te mato, pero no con mi mano, con tu mano. So I can be able to pay the money they asked me to pay. And they asked me to pay 50,000 euros, and if I refuse to pay, they are going to kill my daughter. And I don't know what they do to her, but she'll be crying, and they'll put it online with me. Assuring me that if I don't accept what they want, or do what they want, so they are going to harm her. Esclavitud sexual. Esas mujeres que han visto son víctimas de la trata. Son mujeres que llegan a España engañadas y que son obligadas a ejercer la prostitución. Este problema no es de ahora, pero si nos fijamos en los datos, en lo que llevamos de estado de alarma, su situación es todavía peor. Aquí van a ver los datos. Solo en las primeras semanas del estado de alarma, 115 mujeres, 115 han recibido la ayuda de Proyecto Esperanza, que es un proyecto que se dedica exclusivamente a ayudar a mujeres en esta situación. 115 mujeres, teniendo en cuenta que todo el año anterior, todo 2019, habían ayudado a 209. O sea, Proyecto Esperanza ayudó prácticamente al mismo número de personas, son los mismos datos, en unas semanas que en todo un año. Vamos a hablar con Ana Almarza, que es directora de Proyecto Esperanza. Ana, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Por qué, Ana, este incremento en estas primeras semanas de estado de alarma? ¿Por qué prácticamente la misma cifra estas semanas que todo 2019? Bueno, yo creo que la situación que estamos viviendo toda la población en este momento de incertidumbre no hace que busquemos a quienes consideramos que nos pueden ayudar. De las 115 mujeres, muchas ya habían sido ayudadas por nosotras, ya estaban en su, digamos, tercera fase, en su fase de autonomía. Y bueno, pues las falsas noticias, la no previsión de lo que podía estar pasando, pues ha hecho que muchas mujeres vuelvan a llamar al proyecto. Además de que nosotras proactivamente, cuando empezó el estado de alarma, sí que quisimos saber, ¿no?, cómo estaban las mujeres. Entonces nosotras llamamos a algunas mujeres y luego muchas han solicitado la ayuda que iban necesitando, ¿no? Ana, estás confinada, como estamos todos todavía en el país. En tu caso estás con buena parte de las víctimas. ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo es vuestro día a día? Pues mira, nosotras hemos estado en un momento en el que hemos vivido 12 mujeres víctimas de trata con educadoras que se han ido turnando y conmigo que vivo en la casa, ¿no? 6 han sido ya acogidas en este momento, en marzo, ¿no? Desde marzo hasta ahora, ¿cómo nos hemos ajustado el tiempo? ¿Cómo hemos recibido, ¿no? Pues primero generando mucha confianza, ¿no? Daros cuenta que nosotras las recibíamos con mascarillas, con guantes, con la distancia. Las que han estado, estas 6 mujeres que han estado en cuarentena, porque han ido viniendo ya en este momento, pues las teníamos que tomar la temperatura 2 veces al día, ¿no? Cosas que, bueno, teníamos que ver cómo hacer para generar confianza. Y con el resto, tanto en la primera fase como en la segunda, que hay otras 6 mujeres y están el resto de la comunidad, pues lanzando a la creatividad, ¿no? Cada día ha sido distinto, también han tenido videoconferencias, sesiones individuales, clases de español por parte de personas en prácticas y voluntariado, seguimiento médico, ¿no?, con una doctora que ha podido venir algún día y que a nosotras pues nos ha estado orientando diariamente, ¿no?, qué podíamos hacer, qué estaba pasando. Hemos utilizado mucho la creatividad, el buen humor, generar pues dinámicas, ¿no?, y luego un aprendizaje, ¿no?, que las mujeres nos han enseñado lo que es vivir en crisis. Venían estas 6 mujeres en concreto nuevas que hemos recibido de vivir una situación de mucha violencia, de mucha incertidumbre, de mucho miedo. Entonces, aunque estábamos confinadas y aunque estamos en una casa, algunas me han dicho, somos libres en esta casa, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hemos tirado mucho de creatividad y de todo el equipo, ¿no? Está todo el equipo funcionando
Mira que hemos tenido casi 1.200 intervenciones en los distintos departamentos, 22 mujeres en las tres fases, 2 meses. Es mucho. Y Ana, fenomenal. Yo no sé si tenéis no sé si hay un perfil, si vienen de determinados lugares de la tierra, pero ¿cómo llegan ellas hasta vosotros? O sea, ¿qué tipo de ayuda piden? Porque hemos visto que reciben unas presiones terribles. Una nos contaba, lo estábamos escuchando, que le ponían al teléfono a su propia hija llorando, amenazándola con quitarle la vida. Es tremendo. Sí, cierto. A ver, nosotras no hablamos de perfil, ¿no? Porque entendemos que cada mujer es única, ¿no? Pero sí que un 60% de las mujeres a las que atendemos están rondando entre los 18 y 30 años, ¿no? Luego son, pues, de distintos lugares de África, la mayoría de Nigeria, pero también Marruecos, Ghana, Guinea-Conakry, Camerún, tenemos de Vietnam, de Colombia, Venezuela, República Dominicana, y son mujeres, son muy fuertes, ¿no? Sí que es verdad que tenemos que diferenciar la ayuda que piden o que han pedido las que necesitaban lo residencial de la ayuda que han pedido ya mujeres que han pasado, ¿no? La ayuda que han pedido las mujeres que han pasado por el proyecto, pues muchas han sido ayudas económicas, ¿no? Porque si para toda la sociedad ha sido un momento difícil para las mujeres que tenían un trabajo precario, que las han echado del trabajo, entonces mucha ha sido ayuda social, económica. Pero 34 mujeres han tenido y han pedido ayuda psicológica, y yo creo que rondaban entre unas 109 o 110 intervenciones la psicóloga, ¿no? Sociolaboral. ¿Qué está pasando en este momento con ellas? ¿Qué va a pasar con su trabajo? ¿Qué va a pasar con los ERTEs? ¿Qué va a pasar con los seres que las han hecho? Jurídico, ¿no? Con algunas se les ha caducado el permiso de residencia. Tienen permiso de residencia y no tienen de trabajo, ¿no? Ahí están las abogadas valorando y viendo qué pueden hacer, ¿no? Digamos, las acogidas, pues digamos que lo que querían era descanso, seguridad. Bueno, pues estar relajadas, ¿no? Y saber también qué les había pasado, ¿no? En la trata no siempre ellas son conscientes que son de un delito, ¿no? Que son víctimas de un delito. Y bueno, sí que es verdad que la inmensa mayoría viene como con fines de explotación sexual, que es lo que más se está viendo, pero nosotras insistimos que no se olviden las que vienen para comisión de actos delictivos, para matrimonios forzados, para la mendicidad. Para trabajar en agricultura, en servicio doméstico. Entonces, bueno, es una realidad muy compleja que en estos meses de confinamiento nos ha hecho, pues, trabajar mucho más y, bueno, pues generar mucha más creatividad y de verdad un equipo que ha demostrado y demuestra su gran capacidad y su profesionalidad y lo buenas personas que son, ¿no? Y las ganas de cambiar este mundo. Trabajando, además, decíamos, en condiciones todavía más complejas. Permítenos, Ana, que saludemos también a Marifran Sánchez, es la responsable del Departamento de Trata de la Conferencia Episcopal Española. Bienvenida, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Porque también la Iglesia echa una mano en la lucha contra esta auténtica lacra. Nos decía Ana, lo que más necesitan las víctimas es confianza, cariño, pero también ayuda económica, también ayuda jurídica. ¿Qué más puede aportar la Iglesia? Bueno, la Iglesia lleva años trabajando en el tema de la trata y con dos objetivos muy claros y fundamentales. Uno es el acompañamiento a las víctimas a través de proyectos y programas de intervención que están en manos fundamentalmente de congregaciones religiosas, de Cáritas diocesanas, y luego, por otra parte, también colaborar en este combate contra la trata para erradicarla, ¿no? O sea, es una labor de todos y también la Iglesia asume este compromiso, ¿no? A través de la visibilización de este problema y de la concienciación de que es un problema de todos. Y Marifran, ¿qué tenéis previsto? No sé si podéis vislumbrar algo de lo que puede llegar de aquí a un tiempo, porque precisamente España es uno de los principales países, ¿no?, del destino de la trata de mujeres.
Sí, bueno, en Europa yo creo que es el primero en este momento, no tengo datos concretos, pero bueno, lo que sí que preveemos es que se avecinan en tiempos muy difíciles y muy complejos, en el que vamos a ver muchas situaciones de gran vulnerabilidad, de, concretamente de mujeres, y desde la red que tenemos creada de coordinadores diocesanos de la sección de trata ya nos estamos preparando, porque sabemos que hay diócesis, por ejemplo, donde no hay proyectos de congregaciones y tenemos que atender también esas realidades. Entonces estamos creando una estructura, unos protocolos, unos procedimientos de trabajo y de derivación para poder también dar esas respuestas y derivar a proyectos donde existan, ¿no?, de las congregaciones. Pues menos mal que estéis ahí, por ejemplo, Ana, la directora de ese proyecto Esperanza, también la Conferencia Episcopal Española, digo, porque es una realidad que muchos no quieren ver, pero que existe y que necesita, como hemos explicado, la ayuda de tantas y tantas buenas personas. Gracias por estar también con nosotros. Un beso.